Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, la verdad ya tenía rato sin subir video y ahorita este video yo pienso que se va a subir 2 semanas después, ya que ahorita pues no tenemos internet, no sé qué onda con el internet, no quiero agarrar, pero pues podemos ir haciendo videos para hacer más contenido, para que tengamos, ahora sí que en esta semana, que después de que venga el internet, tenga contenido diario, y pues este va a ser un tutorial de cómo limpiar mis gorras. Y esta vez voy a usar gorras de mi marca y de la marca de Oscur, como son varias, y se las voy a presentar ahorita, ¿ok? Aquí vamos. ¿Vamos con unas tomas épicas? Sí, vamos con unas tomas épicas, ¿no? Bueno, pues, primero que nada, esto es lo que vamos a ocupar para lavar nuestros gorros. Ok, lo primero que vamos a ocupar es jabón líquido. Ya sé, el fabuloso Boca. Poner nuestra gorra en su única talla. Por ejemplo, en esto. Así. Y lo que tenemos que hacer principalmente es abrir nuestra llave. Primer paso, mojar nuestra gorra. Paso. Nuestro segundo paso va a ser echar aquí. ¿Es eso? Y listo. De aquí nos vamos a ir a gorra. Ya teniendo la gorra aquí, vamos a hacer esto. Echamos. Después vamos a abrir nuestra llave. Abres un poco tu llave, deja que caiga y con la mano empiezas a tallar. Te recomendaría que talles estas orillas que están aquí. Estas orillas, todas estas orillas se tienen que tallar muy bien porque es donde el sudor se requiere. Ya bien tallada te tiene que quedar más o menos así. Bien talladita, bien talladita. Ya por todos lados. Por abajo, este es otro rollo, este lo tienes que poner contra la pared y aquí sí es darle mucho, tallarle, esto de aquí todavía lo pueden tallar con cepillo de dientes o con cepillo que ustedes quieran, esto sí en realidad se ocupa porque ya pues es por dentro de la gorra, pero en realidad yo casi nunca lo hago con cepillo de dientes porque a mí me gusta que mi gorra se vea completamente bien, porque cuando la presto, pues la presto así, ¿no? Entonces se mira, yo digo que la lavo así también me resulta muy bien. Paso, el enjuague. Para el enjuague que no es mucho, nada más de que le caiga el agua. La diferencia de una a la otra, la diferencia es cochinero, todo, pelusa. Después de la lavada, miren, el color, bien. Siguiente paso. ¿Qué se hace en el siguiente paso? Ponemos nuestra gorra mojada sobre una toalla y le empezamos a secar. Así es, amigos, a secar. Seca. El siguiente paso es este. En nuestra toalla, vamos a ver, la vamos a doblar por la mitad. Por la mitad. Y esto es lo que vamos a hacer, vamos a empezarla a enrollar. Esto de que esto se vaya enrollando. Nada. Aquí ya se va a secar. Ahora sí, enrollas aquí y enrollas aquí va. Enrollas aquí y enrollas acá. Hasta que te quede así. Y vas a agarrar tu gorra ya mojada. Recuerda que tiene que estar esto así. Tiene que estar así. Y vas a poner este abajo de tu gorra. Que quede bien así. Y listo, así es como queda la gorra ya lavada, bien, ya lavada, y así la dejas en tu cuarto, arriba de un mueble, o tapada, ojo. Lo especial es que tu gorra esté en un abanico, tú no pones un abanico, ahora sí le pones un abanico para que pegue y ya se seque más rápido, eso es lo más esencial, te recomendaría que lo hicieras, y si te gusta, bueno, si te gustó dale like, si te ayuda dale like, y espero les guste, comparte este video para tus amigos que usan gorras, y pues espero les guste, ahí nos vemos.